¿Qué tal, amigos de Deportica? Continuamos con nuestro programa Mente y Cuerpo en Movimiento. El día de hoy vamos a hacer un trabajo mediante un circuito aeróbico en el cual la intención es mejorar tu condición física general. Hoy nos acompaña Coach Mike. ¿Cómo estás? Bien. Y empezamos en 3, 2, 1. Bueno, amigos, vamos a iniciar entonces con nuestro circuito aeróbico. Va dirigido a jóvenes, adultos jóvenes también, que quieran mejorar su condición física y, claro, quemar muchas calorías ahora que estamos menos inactivos, quedándonos en casa. Bueno, Mike, vamos a iniciar con un calentamiento, es bien importante. Vamos a empezar abajo, Mike. Hacemos 10 círculos hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio hacia adentro. Contrame. Recuerden quedarse en casa, recuerden buscar la actividad. Esta actividad, la física, la podemos hacer en conjunto con nuestras familias, amigos y demás, que estemos en casa. Cambio. Ahora en puntas, hacemos 10. Esto es, el calentamiento es lento, relajado, empiezan a sentir sus articulaciones. Eso es bien importante igual, tener conciencia de lo que estamos haciendo. Cambio, puntas arriba. Tablones aquí arriba, subimos. Eso es. Hacemos 10 repeticiones, podemos hacer de 10 a 20 repeticiones para calentar mucho mejor nuestras articulaciones. En este caso, la rodilla. Cambio hacia arriba, aquí al frente. Eso es. Yo subo. Bien. Voy oxigenando, voy respirando, así como está haciendo el Coach Mike. De 10 a 20 repeticiones. Cambio, giro. Hago 10 kilos hacia un lado, 10 kilos hacia el otro. Perfecto, hacemos algo aquí. Media sentadilla arriba. 10 veces, vamos calentando. Recuerden también siempre lavarse las manos, uso de cubrebocas y quedarse en casa, amigos, es bien importante. Bien, perfecto. Con este pequeño calentamiento lo podemos repetir hasta 2-3 veces y calentamos nuestras articulaciones. Vamos a iniciar nuestro circuito aeróbico. Vamos a hacer un ejercicio aeróbico, un ejercicio de fuerza estático en lo que nos recuperamos. Recuerden que esto lo podemos hacer 2-3 veces por semana según queremos ganar condición física o nuestro nivel de entrenamiento. Bueno, el primer ejercicio vamos a contar 10 veces aquí arriba, haciendo estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sentadilla estática, me quedo ahí. Cuenta mal, por favor, 10 segundos de voz alta. 5, 6, 7. La intención aquí es irse recuperando, mantener un trabajo de fuerza. Cambio, hago yogis. Pero continuos, Mike. Aprieto el abdomen, mantengo la espalda derecha. Cuento 20 veces. En cada uno de los ejercicios aeróbicos podemos hacer 10, 20, 30 o más repeticiones de acuerdo a tu nivel, principiante, intermedio o avanzado. 10, cambio, estático aquí, cuenta hasta 10 y cambio la pierna. Levanta la cabeza, recupérate, cambio la pierna. Acá lo importante es buscar esa exigencia aeróbica. Ok, vamos a aventar los saltos en rombo. Es dibujando un rombo. Hacemos 10 saltos hacia un lado y de regreso 10 hacia el otro. Frente, derecha, izquierda, atrás y cambio. Eso es, 10 veces de un lado, 10 veces del otro. Estoy buscando elevar la posición física. Cambio, descanso, haciendo una lagartija estática. Contamos hasta 10. Está al frente, mantengo contraído el abdomen, la espalda baja. 8, 9, 10. Último, hacemos 3 saltos. Hago 1, 2 y arriba 3 fuerzas. 10 veces. Este para principiantes puede ser 5, intermedio 10 o avanzado hasta 20 veces. Hagamos 5, Mike. Recuperación haciendo abdomen, flechas para abdomen,
pies extendidos y subimos, mantenemos. Hasta 10, recupérate. Recupérate. Wow. Sí. Descanso. Con esto terminamos el circuito aeróbico con fuerza. Este circuito lo podemos realizar 2, 3, 4 o hasta 5 veces. Recuerda, es adecuado a tu nivel intermedio, principiante o avanzado. Adáptalo a tu nivel de entrenamiento siempre y cuando te exijas un poquito más cada día. Bueno, eso es todo por el día de hoy en esta cápsula, buscando mejorar la condición física general. Gracias, Mike. ¿Cómo se sintió? Bastante bien. Bien, estoy un poco blanco, pero bueno. Recuerda que gracias al Instituto de la Cultura y de las Artes estamos transmitiendo para ti, junto con Deportica, y juntos estamos perfeccionando tus conocimientos.